But I think a lot of maybe aspiring kids who like, who just want to like maybe look like me or look like a pro bodybuilder, they'd be like, no, I got to take this. He's lying. Like, I got, I need more like to be like that. Why don't I look like that? And they don't see A, my amazing genetics. Shout out to my parents for that. And then B, the 10 years of work I put in that has been consistent, you know? sé cuántas veces yo he hablado acerca de la trembolona pero te lo voy a decir de todo corazón si tú no eres un competidor de nivel profesional te digo que tengas la pro card verdad no hay necesidad de utilizar la trembolona la trembolona en mi punto de vista en mi opinión personal y profesional no tiene ningún negocio en el mundo del culturismo especialmente si el culturismo tuyo es de aumentar este estilo de vida, de pensar acerca de longevidad, ¿okay? de querer evitar efectos secundarios negativos, no solamente físicos, no solamente orgánicos, pero estamos hablando acerca de tu sistema nervioso este, central y que puede afectar a tu manera de pensar, o sea, puede afectar a tu... A, a tu forma de vivir, a tu... Es que te, te afecta en muchos factores, hermano. ¿Por qué tú crees que a la trembolona se le llama, ¿verdad?, el compuesto para el divorcio. O sea, la trembolona afecta a diferentes partes de tu físico. Mira, aquí hubo una entrevista hace poco que le hicieron a Chris Bumstead. Chris Bumstead, para lo que no lo conocen, si Bum, ¿verdad? el papi papisivam, el tío sibam, el dios Gre el dios griego sibam cuatro veces, Mr Olimpia, ¿verdad? de la categoría Classic Physique y él te habla acerca de la tremblona, él te habla acerca de los efectos secundarios negativos que te puede traer al nivel orgánico. What are the things that for you were like off the table with regards to this is too much, this is too risky for me? The biggest one is like trend. Yeah, the good old trend that like this guys who literally like Base their social media off that now. It's just like a meme of the internet, of the gym culture, and I don't even think people realize the impact that these jokes and memes have on like people coming up who just see you constantly joking and talking about it, saying you need more of it to be like be better and feel stronger and all this shit. But that's probably the most toxic thing you can put in your body, and I've done it in the past, but I don't anymore. I just haven't touched it in like five years. Why? Just the toxicity it causes in your body. Like the, it just comes in, it harms your kidneys, your liver, just everything that takes your body to process it and go through it. It's just not natural. It's not meant to be in your body. And it makes you strong as fuck. And people f say they feel like they're on top of the world when they take it. But to me, that's not really worth the health risk anymore. O sea, estamos hablando hígado, estamos hablando toxicidad en tu sangre, estamos hablando en tu riñón. Okay, Efectos secundarios psicológicos que puedes tener. Sí, te pone grande, te pone fuerte rápido, ¿verdad? Pero así como te pone grandito, como te pone fuerte rápido, eh, o sea, esto trae efectos secundarios negativos más grandes que te pueden dar rápido también, que puede ser acelerado. Especialmente si tienes alguna predisposición genética, ¿verdad? Como problema con la presión arterial problemas con orgánicos en tu riñón, en tu corazón, verdad, problemas psicológicos, ¿ok? esto te puede arruinar la vida y él lo comenta, ¿ok? él te dice sí, él antes abusaba, verdad, del uso de la trembolona, okay, al principio cuando él comenzó, él te dice que él utilizaba la trembo como loco, pero, ¿verdad? verdad, pero ahora él ya no lo utiliza o no lo ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y yo sí le creo. Yo te digo honestamente, yo sí creo que él puede tener un físico como lo tiene actualmente sin el uso de la tremolona. Acuérdate que hay otras vías de crecimiento que él utiliza, ¿ok? Y él no habla, ¿ok? Yo honestamente sí le creo, ya que él tiene una predisposición genética en los riñones, ¿ok? Él tiene un problema muy crónico en los riñones. Y él necesita cuidarse. ¿Qué? O sea, eh, utilizar la trembolona para él sería básicamente suicidarse. ¿Qué? Sería básicamente envenenarse de poco a poco. Yo, honestamente, le creo al 100%. O sea, yo le creo que no utiliza la trembolona. Yo sí creo que utiliza, habrá otro compuesto como el Masteroncito, eh, compuestos de las. Este, eh, glándulas de la tiroides, eh, no quiero entrar más en detalle, ¿verdad? Un montón de IGF-1, hormonas de crecimiento, eso sí, pero él tiene el dinerito para, para pagar este, estas vías, eh, ¿verdad? Este, estos medicamentos farmacéuticos, él tiene los recursos, los recursos económicos, ¿okay? Y conoce un montón de gente, ¿verdad? Así que yo no me, yo no me sorprendería que un doctor. <coughs> Se lo prescriba eh, él, y él vaya a retirarlo, ¿verdad? Um, pero este, lo que te quiero decir es que, como él lo dice, o sea, hay que pensar más allá de los gains, hay que pensar más allá de ponerse grande, de ponerse fuerte. Hay una vida más allá del culturismo. Porque yo soy padre de familia, ¿verdad? O sea, yo tengo dos hijos. Yo tengo una nena de 16, ya va para. No. Ella cumple ahora 16, y el nene mío recién cumplió 11, ¿ok? Y yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a los hijos de mis hijos, ¿ok? Yo por esa razón, yo llevo ya 6 años en el mundo de la química, 6 años con la química, ¿ok? Para mí eso es un montón de años, ¿ok? Pero yo nunca he tocado la trembolona, nunca. Gente a lo mejor piensa que yo me meto de todo, piensan que me meto trembolona, insulina, hormona de crecimiento, IGF1. Ok, pero todo yo lo tengo registrado. Ok, tú vas a mi Instagram y tú puedes ver cómo yo he progresado a través de los años. Y yo ya llevaba 15 años entrenando de manera natural. Ok, no de manera consistente, ¿verdad? En esos 15 años. Ok, yo tuve un, un accidente de tránsito grandísimo en el 2010. Okay. que no pude entrenar por casi un año eh, por cuestiones eh, de las rodillas, ¿verdad? pero eh, yo ya tenía una base, ¿verdad? Y no hay necesidad de yo ponerle estrés a mi físico, ¿ok? Y no pensar en mi familia, pensar en, lo, en la masa muscular, ¿por qué? Porque hay una vida más allá. O sea, yo prefiero jugar con mis hijos, yo prefiero ver a mis hijos crecer, yo prefiero estar saludable, no tener tanto estrés cuando <coughs> reviso mis marcadores de salud cuando el doctor Thomas O'Connor me manda a hacer mis exámenes de laboratorio ahora mismo cada tres meses ya no son cada cuatro él quiere verlos cada tres meses okay yo ya yo no tengo tanto estrés sí te da estrés porque o sea, uno es humano verdad uno no es Superman uno no es uno no está hecho de acero verdad pero yo sé que estoy haciendo todo de mi parte verdad para hacer las cosas de manera responsable okay yo comunico con mi con mi doctor y yo le cuento al todo lo, lo que hago, lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo y lo que voy a planear en el futuro, ¿verdad? Para así planear mi salud. ¿Okay? Y eso es lo que te dice Chris Bumstead. I've made an agreement with myself that when these things start to falter and they start to go down, no matter where I'm at in my career, if I'm peaked, if I'm not peaked, if I'm about to be better, I just need to call it. I really? just, I, I know that it's not worth it to me. You know, there's a life after bodybuilding for sure. Who I am is not a bodybuilder. There's more to me than that. I'll be happy without it. And there's no point in like, how beautiful this moment in my life is. It's already been a great time. But if I'm going to sacrifice my future life, hopefully with a family and my children of my own, and I'm going to be sick or unable to enjoy it with them, that's the biggest thing I would regret. So I just I'm staying on top of knowing where I'm at, and if it goes down, I just going to have to call it quits. Yeah, hay que pensar más allá. Piensa. Yo ya he hablado acerca de esto, ¿verdad? Piensa acerca de tu familia. O sea, yo sé que a lo mejor a ti no te, no te importa nada. Tú lo que quieres um, es este, die hard, play hard, eh, mentalidad, ¿verdad? Esta me mentalidad de, 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 de que vas a hacer todo lo que, lo que necesitas hacer, ¿verdad? Para, para cumplir tus sueños. Eh, yo respeto mucho esto. ¿Verdad? Pero piensa que hay una vida más allá del culturismo. Tú no te vas a hacer millonario como, como culturista. Discúlpame, ¿ok? Que te, que te diga las cosas, ¿verdad? Tú no eres un Ronnie Coleman, tú no eres un Jay Cutler, tú no eres un Dorian Yates, ¿ok? O sea, eh, hay gente que piensa que solamente por ganar la tarjeta de, pro, de profesional te van a llover los patrocinios. Discúlpame, esto no es así. Si tú no tienes las redes al, al día... Si tú no tienes una buena presencia, si genéticamente eres feo, naciste feo, discúlpame cómo estoy hablando, ¿verdad? Puedes tener un físico chévere, pero si genéticamente eres feo y no tienes las redes al día, no tienes seguidores, ¿ok? No te van a dar un patrocinio, ya que hay una pila de tarjetas de, de profesional que se dan al año, ¿ok? Y se la van a dar a la persona, ¿verdad? Que este, machee más con la firma, ¿verdad? Con el brand de ese de esa compañía. Okay, te digo, la, y discúlpame que te, que te rompa el corazón, ¿verdad? Pero <laughs> tienes que pensar más allá del físico, ¿ok? T tienes que pensar también, ok, me quiero ser culturista, quiero ver qué tan lejos llego, ¿verdad? Pero, coño, piensa acerca de qué vas a hacer después, cómo vas a vivir después, cómo tú quieres que tu estilo de vida sea después. Y eso es lo que te habla Chris Bumstead, Chris se te, te dice, mira, el culturismo no, no lo es todo y no lo es todo para él. Te lo habla cuatro veces Mr. Olimpia. La cara del Classic Physique, que todo admiramos. Nosotros admiramos el físico de él, este, la mentalidad de emprendedor de él. Y él te lo está diciendo. O sea, no soy yo. Él te lo está diciendo. ¿Okay? Así que espero... Okay, que, que esto, verdad, sea un momento de reflexión para todos nosotros que estamos aquí. ¿okay? Y pensemos acerca de longevidad. Hay compuestos que necesitamos evitar con una vara de 10 metros. ¿okay? Está ¿verdad? la trembolona, insulina, hormona de crecimiento, IGF-1. ¿okay? Sí, porque si tú tienes algunas células cancerígenas, en tu sistema alguna predisposición de cáncer, cáncer en la próstata o cáncer de mama que le puede dar al hombre y a la mujer. Si tú no, los, si tú no lo sabías, el cáncer de mama le puede dar al hombre y a la mujer. ¿okay? Si tienes alguna predisposición genética, algunas células, tú tomas hormona de crecimiento, aunque yo no creo que tú consigas IGF1 tampoco, es, es, muy, es imposible que tú consigas IGF1. Y okay, te lo digo porque un tratamiento de IGF-1 te cuesta miles y miles y miles de dólares. Okay? y Yo no creo que tú vayas a gastar miles y miles de dólares en tu, en tu físico, ¿verdad? Uh, pero son compuestos que tú ne necesitas evitar porque estos dos, la hormona de crecimiento y la IGF-1, si tienes algunas células cancerígenas y alguna predisposición genética, divina que sí, vas a crecer los músculos, pero esas células, ¿verdad?, se van a multiplicar. ¿Ok? Se van a multiplicar también. ¿Ok? Así que toda acción tiene una reacción en este estilo de vida, en todo lo que hagamos en la vida. ¿Ok? Hay una acción, hay una reacción. Así que espero que este sea, como te lo dije anteriormente, un punto de reflexión. Y, y te lo está diciendo el papi de todos, ¿verdad? El papi Sivan. <laughs> Si no te has suscrito al canal, tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande, que nos hagamos más fuertes, que esta manada siga creciendo. Y de esta manera, ¿verdad? Estamos eh, juntos. Y ayudándonos compartiendo etcétera etcétera sígueme en las redes yo estoy en Facebook yo estoy en Instagram yo tengo un Patreon sí tengo un Patreon con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en YouTube por cuestiones de censura y si necesitas de mis servicios de asesoramiento personalizado escúchame toda mi información la vas a encontrar en la descripción de este video y como siempre

I told her stop what you're doing, pull up we making a movie. She said my man doesn't like you. I told her he doesn't have to, I know that you